nombre. Llevemos adelante, oh soldados del Señor, luchando venceremos la batalla hasta el final.
Palabra que estaba escondida. En el año 50 nadie podía y era difícil hallar un hombre que predicara el Evangelio. Miedo le tenían al Evangelio. Apedreaban a los hermanos porque les estaba encubierta el misterio del reino de los cielos. ¿Cuánto tiempo, dice Pablo, pasó encubierta este misterio? Gloria. Por siglos. Y por siglos. Sí. Fue Cornelio. Cornelio. El cinturón, sí. El de la compañía de la italiana. Sí. Dios que lo pillo, temeroso. Sí. Hacía limosna. Pero no conocía al autor de la fe. Sí. Pero un momento llegó. Llegó a la luz. Aleluya. La bendición. ¿Quién era él? Y luego tuvo la opción de tener a un hombre que le tenía miedo a los cristianos. ¿Quién era ese? Pedro. Él no quería ser igual a los gentiles. Él decía: esos son inmundos. Esos son torpes. Pero un día a la casa de Cornelio. Allá se celea de Cornelio. Y llega allí. Anúnciale. Sí. Anúnciale el Evangelio. Aleluya. ¿Y sabe qué había hecho Cornelio? Había invitado. Invitó a toda su familia. Sí. Toda su parentela. Amén, amén, amén. Y tenía la noticia que iba a llegar. Pedro. Iba a llegar Pedro. Amén. Pero con todo, Pedro estaba resistiendo a Dios. No quería ir. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Nosotros para los judíos éramos como basura. Dice el escritor que salió y se fueron para la azotea de Abraham. Allá en Joppe, en Cesarea. Y dice que subió él arriba. Y cuando sube, hermanos, está allí. Y empieza él a sentir algo diferente. Sintió un éxtasis. ¿Eh? Y éxtasis quiere decir así como tenía yo ahora. Para probar, gloria a Dios, y sacar a luz. No da pena decir que no da hambre, hermano. Dios bendiga a mis hermanos de este lugar. No le bendiga. En el nombre de corazón nos han recibido. Amén. Dios le bendiga. Poniendo la alecilla. Aleluya. Y llenando nuestro vientre. Aleluya. Pero ahora llenemos nuestra alma. Amén. Nuestro espíritu. Amén. Aunque estaré rebelde, pero el alma y el espíritu gime. Aleluya. Porque tenemos sentido de la hambre y sed de justicia. Luego dijo Pedro.
estando en la azotea. Y ve Pedro una visión. Yo creo que del cielo, el río como un vaso. Y se vaciaba. Y era bajar el lienzo a los cuatro extremos de la tierra. Y así iba, se bajaba. Pero en medio de eso, de ese lienzo, como que fuese una atarraya o una red, se veía. Montones. Ahí se veían animales cuadrúpedos. Ajá, cuadrados. Volátiles. Éramos cuadraditos, pero gracias al Señor, hermano. Y estaba especie de animal inmundo. Sí. Éramos murciélagos. La lechuza. Un garrobo con todo. Pero una voz que le dicen, el Señor Dios que le decía, Pedro, mata y come. Mata y come. Ahí mata y come. Ey, no, Señor, que fue. Ese es el cielo no conocido. Nunca ha entrado en mi boca cosa inmunda o común. Un cielo sin sabiduría. Y luego, por tres veces, y le dice el Señor, no llames tú común inmundo. O inmundo a lo que Dios le dio. Amén. Gracias a Dios. Aleluya. Bendito el Rey de Gloria. Alguien dice, ya te lavaron el coco. El Dios de los cielos. Ojalá que lo andemos limpio. Amén. No vaya a dar basura. Aleluya. En su mente. Limpio. Dejémoslo. Amén. Amén. Pues es una elección de gracia. Porque soy santo, dice Pablo. No por obra, sino por gracia. Soy santo. Amén. Una gracia bendita que se manifestó. Sí, hermano. Siendo nosotros como animales. Y él dijo ya cuando leía que teme y obra justicia, de esto se ha hablado. Amén. Sí, es cierto, hermano. Qué revelación. ¿A qué revelación? Fue revelado el Evangelio. Estos los hermanos, el Instituto de San Miguel estaba lejos. Pero aquí no hay instituto. No. Esta es la maestra para que nos enseña. Amén. Y ella nos enseña lo que tenemos que hacer. Amén. Y por eso dice el Señor Jesús, se alegró el Espíritu en aquella hora. Y dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas respondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y la hayas revelado a estos pequeños. Porque no somos cualquier gente. La iglesia es sabia. La iglesia tiene sabiduría. Claro que sí. Y con el temor, nosotros nos apartamos del mal. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y al apartarse del mal, la inteligencia de los santos. Dios lo bendiga. ¿Qué sí. inteligencia es? Y luego se escondió esta sabiduría.